¿Cómo están? Dios me les bendiga. Ando sola, ustedes, con ropa prestada. Otra vez ya la voy a tumbar. Miren, ando un vestido de mi mamá. Así grabé el video de Jose también, pero ¿qué creen? Que las cortinas quedaron muy angostas. Me tuve que venir ahorita a agarrarle las otras cortinas. Espérenme. Miren, agarré de otro estilo. Vienen cuatro porque estas cortinas súper angostitas, entonces le voy a poner las cuatro como traslapadas y poder ponerle encima las otras como ella las quiere. Esas otras cortinas me las dio mi mamá porque no le pude encontrar, y si se las pedí en Amazon no le llegaban a tiempo. Entonces fui rápido a la Rose. Mi mamitina se quedó en la casa sola porque está demasiado caliente, y ahorita vengo aquí a la Walmart a comprar aceite porque solo hay un poquito. Vamos a hacer pollo frito, ya lo preparó ella con tortillitas de harina. Yo me voy a comer de mis tortillas. Voy a buscar aguacates también porque no hay. ¿Qué más? Unas toallitas para mi mamitina. Quiero llevarme un pollo, la leche del café también. Eso lo vengo a comprar. Mi mamá salió a hacer un mandado con Pancho. Está haciendo una calor, y las que viven aquí en California saben la calor que ha estado haciendo aquí, ustedes. Ahora está supuestamente 90, bueno, mañana va a estar más caliente. Ahora está creo que 92, no marca, 97 está. Supuestamente mañana va a estar a 95, pasado mañana 96. Está haciendo una calor, se imaginan, en pleno ya, como dicen, empezó el otoño ya. Vámonos, que ando en el carro de Pancho. Ando en el carro de Pancho y me traje la cartera. Y está haciendo, ay, Dios mío, les digo, calor, padre santo. Ya Pancho me dice que el carro se le pone seguro solo, pero para confiarme, ¿verdad? Vamos allá. Miren, a esta Walmart está aquí cerca de la Rose, donde fui, aquí en Cucamonga, creo que decía, entre la Foothill. No sé si lo estoy diciendo bien, ustedes, pero espero conseguir lo que ando buscando aquí. No sé si habrán carros adentro, no sé cómo está esto. Y déjenme decirles que he borrado tantos videos, correos, porque por eso casi no les he grabado, mi gente. Bueno, una que he aprovechado, otra que no tengo espacio, mucho espacio aquí en mi celular, y por eso es que no he grabado yo mucho con mi celular. Dios quiera que hayan carros aquí allá adentro. Oigan ustedes, miren qué belleza de vestido. Vean, solo es un pedacito lo que queda aquí abierto.
qué bello. Tienen el color vino. Ay, qué chulo. Vale $40. Está bien limpio en esta tienda. Bien, bien limpio. Miren qué bonito tienen ahí los trajes. Ando viendo a ver si le veo algo a Jose, porque dice que quiere algo para el día de su cumpleaños. Jose va a cumplir años el día viernes. Y yo ando perdida aquí, ustedes, porque yo no sé dónde están las cosas. Yo quiero una pijama navideña. Ustedes saben que cuando decoro mi árbol me pongo una pijama navideña. No, aquí tienen música. Miren cómo andan estos ojos. Me arde. Yo no sé si es alergia desde que he venido aquí. La Yosa ya vino. Ay, se me arde. Mamá, mis ojos. Mi mamá tiene de ganador así. Yo no sé qué es lo que tiene. Pero no tiene nada ahí. Vaya, miren, pues, padre. Miren aquella vez, mírenla. Adiós. Adiós, Chabelo. Fíjate que se, no me exprimió. Adiós, Chabelo. Adiós, Chabelo. Bye, papi. No sé qué pasó, pero. Ya va a ver el punto. Bye, Chabelo. Bye, papi, hasta mañana. See you later. Ya va a ver, bye, happy to you, man. Ay, miren. Thank you very much. Oiga, miren las luces de mi mami. Cuando está apagado, se ve bien bonito. Yo sé, apagarlo un ratito para que lo vean, las chicas. Las luces, miren, a mi mamitina le gustan. Miren qué bonito. Ya. Ya. Aire, ustedes, me veo bien blanca ahí. Ya le bajé. No sé si ha sido lo que salí y todo el aire lo que anduve ahora allá en la Walmart. Que jueves no voy a trabajar. Oiga, si la yo se regresa a trabajar hasta el domingo, yo me regreso el día sábado y de eso anda alegre porque ya cumpleaños el viernes y no va a ir a trabajar. ¿Saben qué anda haciendo? Voy a pasar contigo, mírenla, lavando tenis anda. Esa es la rutina de Joseph cada que trabaja. Llega a sacar sus, llega a sacar su triquero que lleva, donde lleva la comida, lo lava, va a lavar sus zapatos. Mírenla, eso es lo que está haciendo allá. ¿Sí la ven? Joseph, te mandaron a saludar muchas. Ay, gracias, my friend. Oigan. ¿Ya subiste el video donde me inspiré? Oigan, la que sí, ya subió el video donde me inspiró. ¿Dónde estás en la cama? Sí. ¿Oh? Ajá, que te deje ver. Oiga, como. ¡Ay! Como ella no me ve, dice. Ay. No, la voz es que no tengo tiempo. Ay, mañana me tiene que llevar mi mami y coge mis aritos. ¿Yo? ¿Ah? Vos ves que no tengo tiempo. Sí, ay. Miren ustedes, yo ya ratos estaba aquí con mi mamitina, pero me comieron los zancudos. Me quedaron como 6 ronchas, no les miento, maté como 2 zancudos, o sea, ando súper cansada. Ustedes que no he dormido, gracias a Dios, Señor, mañana nos vamos a levantar un poquito más tarde. Porque me he estado levantando con ella y le hago desayuno y yo ya no me puedo dormir otra vez. Óigala. Pido una disculpa, dice. Aquí estábamos con mi mamitina ya rato. Yo también aquí me gusta estar. Pero aquí me estaban comiendo los zancudos. Pero ahorita hay aire. Y fíjate que cuando me fue a cambiar, cayó un zancudo. Lo devastaste. El olor. El olor. Ay, Dios mío. Mira, en el dedo, mi mamitina me volvió a sobar. Ay, sí, yo andaba con un vestido que me prestó mi mami también. No dijo que me lo va a dar un vestido. De unos taconones aquí. Un negro. Uno es raro. Ay, a mí me gusta. Oigan, oigan a la yo, sea uno raro. Ay, ya se me cansó el brazo. ¿Ah? Me dije que hoy tan complicado. Uy, sí. Y fui hasta allá porque las cortinas, mamita, ocupaba más. Ay, me agaste más. Hay que regresarla esa. Me agaste más. Y agarré el paquete de 4. Me agaste más. Sí, salieron 30 y algo las 4. Wow. Hay que regresar la que cambié ayer
porque no caben, están muy angostas. Pero ya las arreglaste para que las arregle. Ya las arreglé. Óigala, sí, yo la puse en el empaque. Y de, fíjate que desde antes de ponerla, le dije, mamitina, ¿sabe qué? Le dije, estas cortinas, oigan, esto está abierto y aún así me está grabando. Espérense. Abierta donde va lo de la batería. Por cierto que necesito comprar baterías. ¿Me puedes regalar una batería? Oh. No. ¿Te acordás cuando se me quedaba atorada la batería? Yo sé que yo le pegaba. Es que la batería estaba bien gordita, inflada ya. Es que la yo se puso en las historias de WhatsApp la sopa de res que yo hice ayer. No les enseñé la sopa, ¿verdad? No me acuerdo. Es que casi yo no les he grabado, mi gente. Casi no he grabado. Porque se pone mi mami a andar en la mañana, que a mí me gusta andar grabando. Y no puedo porque mi mami se levanta en sus paños menores. Mi mami, no, mi mami Tina no. Pero mi mami sí, yo pues siempre en mis pijamas, ya saben. Y pues entonces no me gusta tener la cámara ahí porque le da pena. Yo a la mía no voy a ir. Sí, ya le dije a mi mami, porque yo quiero ir a grabar a la tienda. Le digo, se levantan temprano, van a las uñas y después nos vamos allá a la... ¿A ir a la uña conmigo? Pues sí. No, si yo no puedo ir. O le digo, o nos vamos tempranito hasta allá a la tienda, le dije yo. Por ahí hay tiendas y cuando venimos van a las uñas. No, mejor en la mañana agarramos las chilitas que están frescas. Oigan. También me lo regalan. Mira, yo necesito cortarme ese uñero que traigo ahí. También me lo regalan de Happy Happy. ¿Qué van a regalarte? ¿Mm? ¿Por qué él es así? Yo sé. Yo digo que mi mala tiene así. No sé, le pita. Mi mami tiene condimento, hizo las tortillas de harina y preparó el pollo. Fíjense ustedes que no le, por eso les digo, le hubiera dicho a ella para grabarla. Licuó, no, es que yo estaba grabando el cuarto, ustedes. Limpió, no limpió. Licuó tomate, chile, todo con ajo y todo lo licuó. Ahí mismo le echó el consomé de pollo y todo y ya lo, se lo puso al pollo. Y se fría el pollo con harina. Y está bien rico. Bien rico que le quedó. Mira la Ana, me manda, dice, qué rico es esta. O la sopa. Le digo que ya la puse en la historia. Y le hace. Sí, le digo, usted, le digo a la Yose, no sé qué nos referimos a aquel día. O el día que andábamos comiendo. Que les digo yo que la Yose es bien trompuda. Porque le hace. Porque ella cuando pone, ustedes las que la siguen en Instagram sabe cuando ella pone sus fotos y la yo sé. Así, siempre para la trompa. O cuando pone una en la historia en WhatsApp. Y con su pelito de lado. Mira qué liso es. Sí lo tiene, pero liso ese pelo. Ya hasta mañana me lo voy a volver a lavar. ¿Me vas a hacer la onda? Para arreglarlo el viernes. Oigan, ya quiere que le haga las ondas. Uy. Uy. Yo sé, ¿ya acabaste? Sí, yo estoy, vámonos para adentro. ¿Y por qué ahorita no andan zancudos temprano? Porque que está? Aire. Estaba igual temprano, yo sé. Viera, mi mamitina sacó las gallinas y alegres. Ay, ustedes, yo no he leído todos los comentarios, pero me han mandado muchísimas de ustedes. Apenas hasta ahora me puse al corriente con los mensajes en Instagram. Muchas gracias. Ay, se me olvidó una de ustedes. Me estaba cantando las mañanitas. Ay, muchas gracias. Ay. Sí, mi mamitina. Ay, mi hija, qué bonito. Decía ella que lo quieran a uno así. Muchas gracias, mi gente. Gracias. Porque todos me preguntaban que si yo iba a ir el viernes. Ajá. Y les dije yo que no. Yo creo que le voy a pagar con ustedes. Y dije que sí voy a cenar con ellas. ¿A cenar cuando? ¿El viernes? Ajá. Oh. Y le dije yo que no. Entonces tú te ibas a ir. Yo ya me voy el sábado, pero hasta en la noche. Ah, entonces, y todo porque ellos quieren hacer reunión aparte porque se trata de que te lo hagan el domingo. Sí, pero no, como hay trabajo. Entonces, a ver, pero ellos quieren para que yo fuera arreglada y todo. Oh. Ajá, y pero le dije. Para el otro fin de semana. Sí, entonces le dije que no había.
Pero a lo que me sentí bonito porque no, o sea, no es que es bonito, pero me sentí porque no quisiera involucrarme. Sí, es bonito. Igual a Marixa, que dice cuando mi mami le manda a preguntar a Marixa que si quiere que le lleve chorizo. Y le dice, y dice Marixa, ay, usted qué bonito es sentirse uno que lo quieran. Dice que no se siente tan especial, dije la Marixa. Te digo, así me sentí yo ahora. Sí. Igual que ustedes, a mí también, así como son conmigo, me hacen sentir bien especial. Y te tengo que dar cosas. ¿O ahora? No puedo hacer otra cosa. Pero vos te puto y no tienes nada. Pues sí. Y entonces, pero a la vez, me sentí mal porque no había gente mala. Oh, y sí. Y es de la jefa que... ¿Que siempre te da? Ajá, nunca dice no a mis cosas. Porque me dio ahora y me dio para... Perdón, me dio mañana. Y me dio para el viernes y no lo están dando. Oh, wow. Ay, no. ¿Qué es eso que suena? Vámonos para adentro, nos vamos para adentro, mi gente. Y saben que aquí me voy a despedir con este vlog también. No, les va a andar a enseñarle la comida, yo sé. Mira, le digo, tengo un video de Lidia y de Angelita, mire la abuela. ¿Quién? La abuela. ¿Yo por qué? Porque yo le digo, tengo un video, ya le puse, te ha olvidado de mí. Yo les hablé, yo sé, en el grupo y ella no contestó, solo hablé con Nino. Es que la vamos a regañar a la Wendy. Que los niños han andado gripados. Sí, pero yo les estaba mandando mensajes. Miren ahí. Aquí están las tortillas que hizo mi mamitina. Miren. Ahí están las tortillitas de harina. Me dijo ella que me tenía que comer aunque sea unas dos. Y mi mami hizo los frijolitos y el pollo. Mamitina, ¿dónde está el pollo? Aquí está, miren. Ahí está el pollito. Y mi mami licuó frijoles. Miren, vieran qué ricos están. Le mandé a Marixa foto y dice que soy una mala porque se arrepiente cada que le mando foto. Dice, ya no me mande, me dice, porque me arrepiento cada que usted me manda las fotos. Porque supuestamente ella iba a venir. Que todos tienen que tomar de agua. Yo todos tomo. Sí, vean todo lo que se toma de agua. Oigan, yo no les he enseñado a mi mamá cómo tiene la cocina. Miren. La cambió, porque ella ha decorado también para otoño, ¿ok? Miren su estación de café. Voy a enseñar tu cocina, ¿oíste? Oiga. Mala, la lavadora está piti piti, ¿eh? Sí, miren. ¿Te puedes hacer para allá, por favor? Hola, chicas. No, miren, estoy lavando mis toppers. Miren, me encanta los... dice que ella le ha sacado mucho provecho a esto, miren. ¿Se acuerdan? A mi mamitina también le gusta. Pero vean aquí, miren, Josie aquí y Pancho se hacen su café de aquí. Hay veces que la Josie solo se hace de aquí. Y de aquí he estado tomando yo todos los días de este instantáneo con mi mamitina. Pero miren a mi mami qué bonito tiene aquí. Oh, porque es que a ella le gusta la madera. Ahora, ¿ustedes qué creen? Miren, aquí tiene café en estos. Miren, miren, el azúcar. ¿A qué querían? Toda una youtubera, dice ella. Y miren allá el arreglo que tiene, qué bonito. Bien bonito. Y su frutita. Su frutita de helado. Aquí tiene el hoyito donde cocina sus frijoles. Y por allá el microondas. Y el horno. Allá tiene sus cositas. Oh, sí, ella pone su tacita ahí, miren. Siempre de otoño, Limpia. Hasta toallas, vean, ¿qué querían ustedes? No, ahora sí me despido, mujeres. Ando cansada, cuídense mucho. Dios me les bendiga. Si Dios quiere y lo permite, voy a tratar de grabarles mañana. Mañana les digo, yo sé si se quiere hacer las uñas. Mi mamá también. Y pues yo quiero ir a grabar a las tiendas, si Dios lo permite. Así es que vamos a ver qué Dios nos permite hacer mañana. Cuídense mucho, nos vemos mañana. Primeramente, Dios. Bye, gracias por todo su apoyo.